de la misma. Y digo, convidaron a participar porque la Comisión para el Desarrollo de la Laguna Merín, que me toca presidir en, esto, en esta etapa, es una comisión que está más que nada enfocada a los temas hídricos de la laguna, a los temas de lograr consolidar una hidrovía de Uruguay-Brasil. Y no es usual que se trabajen en temas sociales y en temas del deporte, pero sí tenemos la voluntad tanto de la delegación brasileña como de la delegación uruguaya de empezar a trabajar los temas sociales y los temas de integración transfronteriza, que es uno de los objetivos, porque es impensable que podamos encarar los temas ambientales de la Laguna Merín, de calidad de agua de la Laguna Merín, del uso de los recursos de la cuenca, de sus ríos, donde el río Yaguarón, este hermoso río que está aquí a nuestras espaldas, es parte fundamental, si no lo hacemos en forma conjunta, en forma binacional. Y bueno, en los últimos tiempos hemos tenido un nuevo empuje de esta comisión, tanto del lado de Brasil como del lado uruguayo. Hace pocos días, en el puerto de La Charqueada, la comisión puso a disposición de estudios científicos de la Laguna Merín una embarcación, la embarcación Ingeniero Jorge Camaño, que está bajo, hicimos un comodato para que sea la Prefectura Nacional Naval quien la opere y la utilice para cumplir sus fines. El capitán está bajo su mando, creo, porque está bajo jurisdicción del puerto de Río Branco, tiene su base de operaciones en el puerto de La Charqueada, pero con la idea de fomentar y apoyar todo lo que sea lo transfronterizo, lo binacional. Y entonces en ese intermedio, en ese proceso es que nos proponen apoyar este proyecto del Club de Deportes Náuticos, y nos pareció, esto lo trató ya formalmente la delegación uruguaya, que son varios miembros que representan a la Dirección de Hidrografía del Ministerio de Transporte, a la Prefectura Nacional Naval, a la Cancillería de Uruguay, y todos estuvieron de acuerdo en dar todo nuestro apoyo. Así que cuenten con lo mismo. Tenemos una cosa muy concreta, es un bote bueno, equipado con sus remos, que va a ser donado. Ya está aprobada la donación de ese bote para que la escuela lo tenga para tareas de apoyo o de simplemente hasta de enseñar remo en el mismo. Así que quedamos muy contentos de estar y lo felicitamos, y modestamente lo que podamos hacer, porque tampoco somos una comisión que tenga grandes recursos, pero sí tenemos la voluntad de apoyar. Creo que va a ser un antes y un después. Muchas veces preguntamos cuando veníamos esporádicamente y cruzábamos el puente mirando para abajo, ¿qué era que pasaba que acá no? Cuando uno ve en otras partes del país que hay desarrollo, que hay deporte, ¿no? ¿Y por qué nosotros no le encontrábamos la vuelta? Ha sido atracción a sangre, así que tiene doble valor, y a su vez, tanto que hemos hablado de la integración, tanto que hemos impulsado el Mercosur, pero yo siempre pienso que si no se integra la gente, los decretos no integran a nadie. Es un día también importante, porque uno de nuestros objetivos es que se practique remo en todo el país. Y hoy hemos logrado uno de esos objetivos, de que aquí en Río Branco empiece la semillita del remo, que como bien decías, que se transforme en un deporte para que lo puedan practicar todos los jóvenes, tanto hombres como mujeres del departamento, ¿no? Van a contar con el apoyo de la Federación en el sentido de traer técnicos nuestros para poder formar técnicos de acá en el departamento, y también ir técnicos de acá a entrenar con la selección nuestra para que vayan aprendiendo. Un ida y vuelta para que todo siga creciendo. Muchas gracias y felicitaciones a todos. Decir que es una satisfacción enorme estar participando en este momento de un acto que simboliza lo que se viene hablando y diciendo, y hoy conseguimos con toda esta gente y participando en Yaguarón aquí con el secretario de Cultura, y estamos entrelazando un río que se habla que a mucho tiempo
no se paró. Y hoy lo estamos transformando ya en varios actos que venimos buscando hacerlo en el puente, hacerlo en dos manos acá junto con, y resalto la prefectura, ¿no? Toda la, la parte naval de Uruguay también. Y hoy el río, podemos decirlo, que con este símbolo de este trabajo está uniendo dos países. Estamos reforzando lo que en papel existe a muchos años, que es un tal de Mercosur, y que poco se lo ve en la práctica. Vengo a mucho tiempo diciendo eso. Y precisamos transformarlo en realidad. Y creo que con este trabajo lo estamos cada vez más transformando dos naciones en naciones verdaderamente hermanas. Un binacional, es así que nos trabajamos. Y si nos moramos en la frontera, nos tenemos cada vez más que buscar la desburocratización y el acceso, sea a través del esporte, de la educación, de la cultura y del turismo. Y esa Escuela Binacional de Remo, de Esportes Náuticos, viene para somar y colocar que aquellos niños, aquellos estudiantes con vulnerabilidad social, jovens da fronteira, tanto os uruguaios e brasileiros, tenham acesso a mais um esporte, a mais uma escola, a mais uma maneira de fomentar que eles não estejam nas ruas, mas sim praticando um esporte. Parabéns a todos vocês que estão apoiando, porque sem o apoio também, sozinho, não se constrói. E nós, da Prefeitura Municipal de Jaguarão, o prefeito bem colocou, já está à disposição para ajudar para que esse projeto dê continuidade. Marvelous, you should care for me. It's awfully nice, it's paradise, it's what I love to see. You made my life so glamorous. You can't blame me for feeling amorous. Oh, it's wonderful, marvelous, that you should care for me. It's wonderful, it's marvelous, that you should give up for me. It's awful nice, it's paradise, it's what I love to see.
Esto es un gran salto, ¿verdad? Yo creo que sí, que al final creo que vamos a romper la galleta y va a empezar a ver algo importante de hacer con el río, como esta escuela de canotaje. Parece que hemos esperado demasiado tiempo para que esto suceda. Pero bueno, cuando la noticia es buena, aunque sea tarde, más vale tarde que nunca. Así que la verdad que estamos muy contentos de participar acá en el lanzamiento de esta escuela de canotaje. ¿Se pretende seguir apoyando? ¿Hay algún fondo extra para esto? Bueno, esto hasta ahora viene siendo impulso de la gente, ¿no? Veremos qué apoyo podemos conseguir, pues yo creo que cuando las cosas se empiezan a hacer bien y la gente demuestra que tiene un proyecto viable, bueno, es más fácil de conseguir fondos. Sí, la verdad que estamos muy contentos de estar acá. Es un lugar precioso que ustedes tienen para desarrollar los deportes náuticos y en especial lo que a nosotros el remo clásico, deporte olímpico uruguayo. El deporte olímpico uruguayo tiene 10 medallas. Uruguay obtuvo 10 medallas en los Juegos Olímpicos y el remo de esas 10 trajo 4 para el Uruguay. O sea que es un deporte, trajo 2 el fútbol, 2 el básquetbol, 1 el ciclismo, 1 el boxeo y 4 el remo. Entonces, este es un lugar precioso para desarrollar y quién te dice que de acá a unos cuantos años no tengamos deportistas olímpicos de acá, ¿no? Ese sería un lindo objetivo por plantearse, ¿no? ¿A partir de qué edad más o menos se puede estar integrando? A nivel competitivo empiezan a los 12 años. Desde los 12 años hasta los 85 años. Tenemos deportistas de máster que compiten con 85 años. Es un deporte para toda la vida, el remo. ¿Se pretende seguir visitando, apoyando la...? Seguro, la intención nuestra es... Esto es un bote de paseo donde se inician los primeros pasos, donde la familia puede salir a remar, el padre, la madre, los niños, y después ya de segundo paso ya traer botes de competición donde vendrían técnicos de la federación para enseñar a instructores de acá de la zona para poder desarrollar el deporte, ¿no?